Escuché un sonido. Un viento. Un viento fuerte. Y un susurro en ese viento. Restos, fragmentos. Pedazos rotos de una memoria ilusoria de rayas pixeladas y de cuadros en autoajuste. Una risa, un beso. ¿Dónde estoy? ¿En tus brazos? ¿Tu regazo? ¿Sobre tus hombros? Tap, 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 suena como si fuese ese golpeteo del cuervo. Ese viento se volverá lluvia, y esa lluvia se volverá hielo. Y ese hielo se derretirá y volverá al cielo. Nacemos de músculo, de carne y sangre. No de brazos amorosos ni de la brutalidad o el daño. La familia es lo que la conforma. Hermano, hermana, madre, padre. Estamos constituidos y atrapados en cada poro. Eso es solo piel, nada más. Estamos unidos con el piso, el techo de chapa y el cielo. Y nos quedan dos preguntas. Hey, Jack. Hola. Hey. ¿Escribes poesía en tu preciado horario de trabajo? Los artistas hacen poesía. Los idiotas solo se quejan. Cierto. ¿Cuánto falta para el gran día? 3 meses y seré papá. Es Sandy, ¿cierto? A menos que cambie de sexo en el vientre, sí, ese es el plan. Asombroso, hermano. Gracias. No me llames hermano. No tenemos 17, te hace ver viejo. Es deprimente. Mira, idiota, solo iba a buscar un café. ¿Quieres algo o no? No, estoy bien. Gracias, hombre. Ya veo. Hombre, está bien, hermano, no. Eres un hombre, ¿cierto? Por eso puedo llamarte así. Sin embargo, no eres mi hermano. ¿Tiene sentido? ¿Ves la diferencia? Amigo, eres un idiota. Hasta luego. Jack Thurlow. ¿Jack Thurlow? Sí, eso dije. Derek Thompson de la policía del condado del Valle de Hudson. Lamento informarle, pero hubo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Sus padres, Tamen y Teresa Thurlow. Ellos perdieron el control de su auto anoche. ¿Están bien? Nos quedan dos preguntas. ¿Quiénes son ustedes y quién soy yo? Jack vuelve a casa. Hey, soy tu novio. ¿Estás conectada a Skype? Hola, amor. Hola, hermosa. ¿Y la casa del árbol? Ah, está bien. Igual de vieja, sigue igual. ¿Y tu abuela? Espera. Lo siento, no quiero que mamá o el tío escuchen. Cariño, ella se está muriendo y nadie lo acepta. Es como si quisieran evadirlo. Estoy... cansada. ¿Y por qué sigues despierta? No lo sé. No puedo dormir, yo... Esta casa es aterradora. El viento... solo sopla y sopla. Golpea y golpea. Pero hay noticias. Nuestro pequeñín está bien. Déjame ver. Hey, ¿qué chaqueta llevas puesta?
No, oh, es de mi papá. Se murió hoy. ¿Qué? Sí, estaban en la cabaña y cuando regresaban de la ciudad perdieron el control del auto y salieron de la vía. Mamá sobrevivió, lesiones menores, pero ahora está en casa. Sí, mi papá está muerto. No querían darme detalles, pero igual lo supe. Supongo que el parabrisas le arrancó la cabeza del cuerpo, o casi se la arrancó. Creo que quedaron algunos ligamentos unidos al cuello. Y además, el volante le rompió algunas costillas y le causó una hemorragia interna masiva. Eso lo habría matado aunque no le hubieran cortado la cabeza. ¡Maldición! Cariño, amor de mi vida. Yo no sé qué decir, no sé qué hacer. Hacer, decir, no hay nada que hacer o decir. Vivimos, conducimos, nos estrellamos, morimos. Tenía que pasar en algún momento. Jack, estás asustándome. ¿Qué dices? Estoy bien. Ya estoy en paz con esto. Es raro, es loco, ¿no? Tu papá era tu mejor amigo. Lo siento tanto. Shh, no, ya basta. Está bien, yo estoy bien. De veras. Estoy bien. ¡Ey! Soy yo. No sé si oíste el mensaje que te dejé antes sobre el accidente y mis padres. Sí, solo quería ponerme en contacto. Quizás llegaré mañana alrededor de la 1. Tomaré un taxi del aeropuerto. Como sea, estoy bien. Ya quiero verte, imbécil. Sí, tenía que venir hasta aquí, es mi mejor amigo. Cambié de vuelo para venir. Creo que está dormido. Sí, nos vemos. Luego. Sí, te quiero, adiós. Jack, creo que está sonámbulo de nuevo. No quiero despertarte o molestarte, pero tienes que volver a la cama, ¿ok? Tienes que ir temprano mañana al aeropuerto. Jack, ¿qué estás diciendo? Jack. Ana Frank. ¿Qué? Ahí arriba. Yo te quiero. ¿Arriba de dónde? Iré ahí arriba también. ¿Qué hay en el ático, Jack? Oh. Ah.
Estoy en el ático. Oh. ¡Diablos! ¡Estoy en el ático! ¡Estoy en el ático! ¡Diablos! ¡Estoy en el ático! Hola. Hola. No recuerdo haberme dormido anoche. Te estás poniendo viejo. Diablos. ¿Qué hora es? 7:00. Estaba sonámbulo anoche. ¿En serio? Diablos. No lo había hecho en años. Sí, bueno. Te volviste loco. Me diste un gran susto. Oh, por Dios, lo siento mucho. Mejor que la madre de tu hijo, ¿cierto? Al diablo. Entonces, ¿qué hay en el ático? ¿El ático? Sí, tú no dejabas de gritar acerca del ático. No tengo idea. Iré a ver, solo para que sepas. Que haría lo que fuese por ti, perra estúpida. Yo haría lo que fuese por ti, perra floja. Mejor comencemos a empacar. Te vas a casa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? Oh, Jack. Mi Dios. ¿Viniste? Por supuesto. Dame eso. Ten cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¿Cómo está tu dolor? Está bien. Para nada mal, en serio. ¿Y Rusty? Oh, mi Dios. Está en el veterinario. No lo llevamos a la cabaña. ¿Por qué no?
Los búhos lo vuelven loco. Puedes buscarlo mañana en la tarde si quieres. Por el amor de Dios, dale un abrazo a tu madre. Oh. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho. ¿Por qué? Por el accidente. Por no llegar antes. No tiene sentido. ¿Lo sientes? No tuviste nada que ver. No lo dije como si fuera la conclusión de una discusión. Solo trataba de ser amable. No necesitas ser amable. Esto no es agradable. Tenías que estar aquí y viniste, así que gracias, te lo agradezco. Tu padre también lo agradecería. Muy bien. ¿Y qué vas a tocar? ¿Tocar? ¿Qué quieres decir? El violín en el funeral. Oh. No sé qué es lo que tocaría. No lo sé. A papá le gustaba esa pieza de Chopin que transportaste. No. Esa pieza es para teclas, no para cuerdas. Pero si es tan importante para ti, yo veré qué puedo hacer. Oye, te juro por Dios, nadie en este planeta es una mejor maldita lasaña. Ay, un momento. ¿Ese es el modo apropiado de hablar en la mesa? Por favor. Las normas de etiqueta están bien enterradas en mi infancia. Ahí está. ¿Qué cosa? Tu padre. Su boca podía correr una carrera. Podía soltar 1,000 palabras en 25 nanosegundos. Él tenía ese don y ahora veo que está en ti. Ay, Dios santo, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy qué? ¿Cómo estás tú ahora mismo? Tan bien. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Debería estar llorando? Sí. Sí. Tú no. Yo nunca lloro. Pero tú lloras cada 5 malditos segundos. ¿Qué te pasa? Estuviste en un accidente. Un fatal y doloroso accidente. Papá se cortó la cabeza muy cerca de ti. Le dedicaste tu vida a un hombre que está muerto. Vivías con él, hablabas con él y peleabas con él. Lo invitaste a tu cuarto y lo dejaste eyacularte adentro para crear un hijo. Este hijo, este pretencioso fracasado. Yo soy tuyo y de él, y quiero compartir este dolor. ¿Ya terminaste? No lo sé, ¿lo hice? Me enorgulleces. Sí. Sabes, desde el comienzo, tú siempre me criticaste. Bravísimo. Ahora es mi turno. Siempre me gustó tu ingenio mordaz, tus astutas observaciones y, oh, por Dios, tu inmenso vocabulario. Cuando llorisqueabas por algo simple, de una manera tan innecesaria y complicada. Pero como tu madre, voy a decirte de una vez. ¡Ya cierra tu boca!
¿Quieres sentarte frente a mí en la mesa donde te alimenté y ordenarme cómo yo debería sentir mi dolor? Perdiste a tu padre en la flor de tu juventud. Y eso es un huracán de dolor y confusión. Y yo respeto eso. Pero no te equivoques. Yo perdí a mi marido. Voy a decirte algo. No me importa si eres mi hijo o si fueras mi vecino o si fueras mi enemigo. Que me parta un rayo. Si alguien me va a decir cómo debería derramar mis lágrimas en el nombre de mi maldito marido. A veces lamento haber abierto mis piernas. Espera, amiguito. ¿No estás listo para dormir, cierto? No. Ok. ¿Está bien? Basta, basta. ¿Una media? Dos medias. Aquí vamos. ¿Qué es eso, papi? Es una grabadora, hijo. Es algo que hace que las cosas duren para siempre. Con esto, puedes escucharme sin importar dónde estés tú o dónde esté yo. Es extraño. Te portaste muy bien en todo el viaje de venida. Mami no va a dejarte solo. Ella entrará contigo y se asegurará de que nada le pase a su bichito de amor. No, mi dulce bebé. Vas a recibir muchos dulces. Todo saldrá bien. Oh, amigo, diablos, te extrañé. No sé por qué lo dejaron aquí todo un maldito mes. A mamá nunca le gustó. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, por favor. Ok. Si no te importa, te pediré que firmes esto. Lo siento mucho.
Oh, gracias. No, lo digo en serio. Te agradezco. Tu padre en verdad los quería. Él venía aquí cada semana por la insulina de Rusty. Lo sostenía en sus brazos y hablaba de sus dos hijos, ¿sí? Y tú y Rusty. Incluso nos hizo suscribir a la revista en la que tú sueles escribir. Era un buen hombre. Es todo. Oh, muchas gracias, Nancy. Oh, no olvides la tarjeta. No, gracias. Que Dios te acompañe. ¿Puedo preguntarte algo? Ya lo hiciste. ¿Cuántas horas trabajas aquí? 12. ¿Y cuántos animales ves morir por eutanasia o alguna dolencia física cada día? 11 o 12. Es uno por hora. Pues, asumiendo que las mascotas tienen familia, aparte de la mujer solitaria del gato, debes ver el doble, triple o cuádruple de rostros llorosos, ¿cierto? Rostros devastados y trágicos. Y de algún modo, ¿tú aún crees que le importamos a Dios? Ah, lo siento mucho. No quise decir eso, lo siento. Nancy, no estoy reclamándote. Estoy admirándote. Me haces recordar que hay bondad en el mundo. Aún hay gente buena en el mundo. Gente buena como tú, Nancy. Uf. Gracias, Nancy. ¿Mamá? ¿Estás despierta? Necesito dormir. Ok, solo quería decirte que busqué a Rusty. Oh, Dios. No lo dejes rasguñar la puerta. Odio que haga eso. Eso haré. Shanda vendrá en un rato con comida. ¿Quieres algo? No, necesito dormir. Ok. ¿Hablaste con esa perra enfermera, Nancy? ¿En la veterinaria? Sí, te manda sus condolencias. Ah, sí, ya lo creo. ¿Qué significa eso? Juro que mataré a esa perra. ¿Cuál perra? ¿Cuál perra? Crystal, esa maldita perra. ¿Crystal, el amor de tu vida? Si ella es el amor de mi vida, dispárame. Y de una maldita vez. Dale una hora, te enamorarás de nuevo. Cállate y come tu burrito. La casa está muy tranquila. Sí, lo está. Como mamá siempre quiso. Creo que al fin cumplió su deseo. ¿Puedo decirte algo que quizá no deberías escuchar justo ahora? Hazlo, por favor. Tu especialidad es dar información no deseada. Siempre pensé que esta casa estaba embrujada. ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Desde que éramos niños sentía como que había una vagina oscura merodeando en este lugar esperando para devorarme. Tal vez era tu homosexualidad latente hablando. Cállate. Hablo en serio. ¿Sabes? Siempre tuve miedo. ¿Por qué crees que nos quedábamos dormidos frente a la tele y al día siguiente me encontrabas desmayada en el patio? Me sentía más segura afuera. Ibas afuera porque caminabas dormida. ¿Y tú también? Dios, somos tan raros. Encontré algo en el ático anoche. ¿Qué? Era una grabadora con una cinta. Etiquetada para Jack. ¿La pudiste escuchar? ¿Qué estás mirando?
Somos mejores amigos. Sí. Sin secretos. Sin secretos. Para ser sincera, no era tu casa lo que siempre me asustó. Era tu mamá. Siempre me produjo un enorme susto. Lo siento, pero yo... No te disculpes. Cada vez que me iba de aquí y regresaba a mi casa, me iba pensando... Buena suerte. ¿Cómo está nuestro pequeño Andy? Llámame. ¡Hey! ¿Qué tal? Tomé el mirón. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Fumo. ¿Tienes nombre? Jack. Duncan. ¿Por qué nunca antes te había visto? Vivo en Los Ángeles. Vine por un drama familiar. Ah, ya veo. ¿Quieres inhalar algo? ¿Qué cosa? Dije si quieres inhalar algo. ¿Quieres hacerlo o no? Si no inhalas, yo lo haré. Simetría. ¿Ves? Yo... Oh. Mira. Me dio fuerte. Entonces, ¿por qué volviste aquí si estabas pavoneándote en Hollywood? Un accidente. Mi papá se cortó la cabeza. Ah, vives un gran drama. No, es la verdad. Está muerto. Bien muerto. Hace unas 48 o 72 horas. ¿Es en serio? Sí. Pronto será el funeral. Diablos. Eso es mucho trabajo. Literalmente planificas la fiesta de toda su vida. Bueno. Diablos. O sea, yo sé que debería decir lo siento, pero... Supongo que ya estás harto de oír eso. Entonces, yo, en cambio, diré maldición. Maldición está bien. ¿Lo amabas? ¿A papá? Sí. Más que nada. El mío fue una basura. Él me odiaba. Se odiaba a sí mismo. Escondía muchos secretos y los que no pudo esconder, mi madre los encubría. Un enano y su perra. Un león y su leona. Eres un niño. ¿Por qué pontificas? Lo siento. ¿Pontifico? Ajá. Ajá. Quizás ni sabes qué significa. Disculpa, ¿cuál es tu problema? Mira, Doc. Duncan, cual sea tu maldito nombre, te masturbaste en tu ventana viéndome. Me seduces con drogas. Crees que tienes una vida complicada a los 19, pero te aseguro, no tienes ni idea de lo que hablas. Púdrete. Eres un maldito idiota. Y más aún, estás muy loco de remate. Ok, abrígate bien. Eso es. Te contaré una historia. Y la grabaremos.
De ese modo, estará aquí cuando necesites dormirte, ¿está bien? Érase una vez un niño que fue al bosque con su madre. Querían recoger bayas y flores coloridas. En cambio, el chico encontró a su hermano. Su hermano era muy tímido y muy malvado y malhumorado con todo lo que existía. El enojado hermano mayor necesitaba un amigo. «Ven conmigo», dijo la madre, y bailó hasta el acantilado. El chico gritó, «¡Oh, madre, no, no, no!». El malvado hermano mayor dijo que así sea. Para su sorpresa, la madre voló hasta el cielo y disipó la tristeza que nos hace llorar. «Ahora, mis hijos queridos, vean que nada está mal». Su madre cantaba en voz mientras ascendía. «Están conmigo el cielo y el mar. Ustedes a quienes amo y quienes me aman». El chico se sentó en el borde del precipicio, con los ojos llorosos y mucha incertidumbre. Pero pronto sonreía, porque todo el tiempo esto fue un simple sueño sin ningún plan macabro. La madre, llena de luz, alza al bebé en sus brazos, lo aprieta en su regazo con todo su encanto. Le canta una canción tierna y hermosa. «Hasta mañana, cariño. Aquí es donde perteneces». Jack. Estás dormido, Jack. De acuerdo. Bien. Aquí vamos. Cuando hayas crecido, cuando seas un chico grande, un hombre joven, cuando estés listo encontrarás esta cinta. En el ático. Cuando estés listo, Jack, sube al ático. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Cerraste el ático? ¿Por qué lo cerraste? ¿De qué estás hablando? ¡El ático estaba abierto anoche! ¡Ahora no lo está! ¡Abre la maldita puerta! Muy bien. ¿Quieres hacer esto? ¡Hagámoslo! No cerré el maldito ático, pero tengo el presentimiento de que no te gustará lo que puedas hallar ahí arriba, Jack. Mi dulce y abnegado hijo. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Entonces, ¿por qué no te acurrucas y lloras hasta dormirte como un buen chiquillo? Voy a sentarme aquí hasta confirmar que te fuiste a dormir. Buen chico. Es por esto, mamá. Por esto quiero subir. En el ático. Cuando estés listo, Jack, sube al ático. Y algún día sabrás la verdad. Pero recuerda, te quiero más que nada. ¿De qué está hablando? Retrocede. Adelanta. Alto. Algún día sabrás la verdad. Pero recuerda, te quiero más que a nada. Retrocede. Ponla de nuevo. ¿Por qué? Solo hazlo. Pon esa parte de nuevo ahora. Ponla de nuevo. Recuerda, te quiero más que a nada. Retrocédela y ponla de nuevo. Ponla de nuevo. Te quiero más que a nada. Es todo lo que importa. Que él te amaba. Te quiero más que a nada. Te quiero más que a nada. Te quiero más que a nada. Él te amaba. Thank you.
Primero quiero agradecerles a todos por venir. Significa mucho para mi madre y mi padre. Creo que la mayoría me conoce desde que era de este tamaño. Así que también saben que soy terrible para hablar en público y no preparé ningún discurso para hoy. Pero esto es lo que diré. Mi familia, la Trinidad no Santa si prefieren, creía que un funeral no debería ser un funeral, sino una celebración. Eso es lo que hacemos hoy, una celebración de la vida bien vivida, una vida de bondad. Mi madre y yo esperábamos que creyeran en eso. Aún puedo sentir a mi padre parado detrás de mí, con su mano sobre mi espalda, diciendo que haga lo que quiera. Y miro al frente y agradezco a mi madre por decirme lo mismo. Aún de pie, aquí conmigo. Como mi padre hubiera dicho, celebremos la vida, no la muerte. Celebren la perseverancia, no el fracaso. El futuro, no el pasado. La alegría, no el dolor. Esto es por ti, papá. Y ahora mi madre... mi madre... Eso fue hermoso, idiota. Gracias por venir. Sí, una difícil elección. ¿Era esto o la hora feliz en un bar? Solo dame un minuto. ¿Qué demonios te pasa? ¿Tienes idea de lo extraño que fue eso? Tú tenías que dar el cierre. Solo llévame a casa. Sé que estás sufriendo, pero no puedes dejarme todo. A mí también estoy sufriendo. Por favor, llévame a casa. Por favor. Gracias, Shanda. Iré a recostarme. Jack. Hay algo que quiero decirte. Y en verdad quiero que lo escuches. Ha sido muy fuerte durante todo esto. Y es un infierno porque ya lo viví. Perder a mi mamá quizá fue lo más duro que haya enfrentado. A pesar de que sea una perra psicópata. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí. Yo soy tu amiga. Y lo que quiero decir es que estoy aquí con una bolsa enorme de hierba en mi bolsillo. Y como tu amiga, te exijo que nos pongamos muy drogados. Sí, sí. ¿Ese vestido es tuyo? No, de Crystal. Ella lo compró para el bautismo de su sobrina. Qué irónico. Comprado para un nacimiento, usado para una muerte. ¿Celebración, recuerdas? Celebración. Tus palabras, no las mías. No, no son palabras de mamá. Siempre niega que los funerales no son tristes. El odio es amor. Hitler fue incomprendido. Dahmer es solo un tipo muy hambriento. Ay, Jack el Destripador solo se estaba defendiendo. Y Pearl Harbor es solo... Diablos. No pensé ese a fondo. Rayos. Tu papá habría estado muy orgulloso de ti hoy. ¿En serio? No sé.
¿Recuerdas cuando tenías 10 o 11 y me quedé a dormir y nos escabullimos y le robamos a tu papá? No a tu mamá, whisky y los cigarrillos. Era ron, definitivamente. Y tu mamá y tu papá tuvieron una pelea en esa ventana. No era una pelea, sino más bien que ella lo empujaba. Y ella lo arrojó contra el cristal de repente. Nos dio un gran susto. Nos morimos de risa, nos escondimos en los arbustos. Diablos. ¿Por qué era tan divertido en ese entonces? No lo sé. Tal vez porque en verdad lo entendimos, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Digo, cuando eres un niño, lo que era más importante es lo más trivial ahora y viceversa. Como dos personas que eran mis padres estaban peleando y empujándose por todas partes. Eso es algo divertido cuando eres un niño. Luego creces y te das cuenta que esa basura está en ti. Que tus padres son tú. Y todo el rencor. Estoy muy drogado. Dime algo. ¿Quieres bailar? ¿Sabes algo? Creo que sí. Hey, viejo. Qué bueno verte aquí. Genial, eres tú. Sven. Hey, ¿cómo estás? Hola. Él es mi mejor amigo, Jack. Mejor amigo, ¿eh? Pensé que su amiga era aquella lesbiana. Raro. Nunca te había visto acá. Pues he venido toda mi vida y tampoco te he visto a ti. Creo que eso nos hace igual de extraños. Muéstrame tus manos. No, oye. Sven, lee las palmas. Como una bruja, ¿sabes? Genial. Ah, qué interesante. Mira, la línea de tu corazón llega justo hasta acá arriba. Pero la de tu mente se detiene aquí. ¿Qué significa? Pues significa que estás muerto. Perdón por eso. No, está bien. No, no lo está. La gente como Sven cree que tiene el derecho a usar, a abusar y manipular, incluso si no saben cómo o por qué tienen ese derecho. Puede que no sepas qué significa, pero en verdad pontificas muy bien. Hey, me gustó lo que dijiste hoy, en la celebración. ¿Estabas ahí?
Lo lamento. Me escondí lo mejor que pude. ¿Cómo te enteraste de eso? Tu mamá me dijo. Hablamos todo el tiempo desde que me mudé. ¿Cuánto hace que te mudaste? Hace mucho. ¿Conociste a mi padre? Nos vimos unas cuantas veces. Siendo sincero, creo que no le agradaba. Solo me decía algunas palabras cuando nos veíamos. Pero no estoy diciendo que era un tonto, no, nada de eso. No lo siento menos por eso. Aquí vamos con el maldito lo siento. Oye, vamos, oye, mira, ojo por ojo, ¿ok? Tú fuiste un idiota antes y yo soy un idiota ahora. No te conozco, pero por alguna razón me preocupo por ti. Así que, Jack, ¿puedes solo sentarte y hablamos? Solo un poco. Púdrete, niña. Jack. ¡Jack! Está bien. Está bien. Ya basta. Vamos, idiota. ¡Rusty! ¡Mamá odia eso! ¡Rusty, ven! ¡Rusty! ¡Ven aquí! ¿Qué demonios te pasa? ¿Lo lastimaste? Para
Jack. Para Jack. Me asustaste. Ah, tú me asustaste. Oh, ¿qué haces despierto? Solo quería un vaso de agua. ¿Tú qué haces despierta? Tenía hambre. Dulces sueños, buen chico. Gracias, ma. Ahí está mi chico, mi buen hombrecito. Jack, sal de la caja. ¿Ves? Está sonriendo ahora. No es tan malo sonreír, ¿cierto? ¿Ah? De vez en cuando. Aquí está el bebé Jack y aquí está el bebé Andy. Oh, mis dos pequeñitos monstruos. Mis pequeñitos buenos monstruos, ¿eh? Amigo, pelearás y gritarás y le darás a mamá y papá un terrible dolor de cabeza, pero igual vamos a amarte. Sí, lo haremos. Vamos a amarte para siempre. Jack. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahora? Vamos, Jack. Por favor, deja de llorar. Social de papá, su seguro social.
8, 2, 7, 2. Será su cumpleaños. Cumpleaños 1956. Ok. El mío. 1987. Vamos, Jack. Vamos. Jack. J5. A2 C2. ¿Está todo bien allí? Jack, solo quiero saber si estás bien. ¿Y no recuerdas nada de esto? ¿Tus padres nunca te hablaron de esto? No. ¿Tu mamá nunca te dijo nada? No. Por supuesto que no, Jack. Yo te lo hubiera contado. Hay algo más. ¿Qué? Junto al maletín había una cinta de video y... Dímelo. Estaban mi mamá, mi papá, yo de bebé y mi hermano gemelo. ¿No tienes un hermano? Lo tenía en el video. Andy. ¿No es así como llamarás a tu hijo? Ya no. Espero puedas escucharme. Debes saber que nunca quise que sufrieras tanto. Yo no sé cuándo escucharás esto, tal vez nunca, pero si lo estás haciendo, es probable que yo ya no esté. Pronto serás un hombre. Y necesitas saber la verdad. Y la verdad es que lo siento profundamente. Te fallé. No pude protegerte. A mi propio hijo. A mi propia sangre. El mal está dentro de ti ahora. Thank you.
No es real. No. No es real. 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 ¿Tuviste una pesadilla, cariño? ¿Qué haces aquí? Pensé que podríamos acurrucarnos juntos, como solíamos hacerlo con Andy. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Abre la puerta, hijo de perra! ¡Asqueroso, hijo de perra! ¡Ábreme! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Solo estaba... no lo sé, no importa. Solo llámame, ¿ok? Oye. Estás temblando. ¿Qué sucede? Nada, yo solo... Te preocupas demasiado. Ya que estará bien. Sé que es testarudo y que ha sido un cretino contigo. Pero créeme... Él también sufre. Cuando salí del closet, estaba allí cuando... Cuando murió mi mamá también. Siempre estaba para mí y ahora tengo... Pues... Ve. Algo muy malo está pasando. Así que, ¿cuándo regresa tu novio? En 6 días. Bien. Oye, ¿te encuentras bien? No lo pareces. Estoy bien. ¿Qué? Cuando alguien dice que está bien, significa que no lo está. Dije que estoy bien y lo estoy. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices de los gritos que oí anoche? Recuerda que soy tu vecino, no es fácil engañarme. Ok, detente. Deja al perro por un momento y solo habla conmigo. Tú no me conoces. ¿Lo preguntas o lo afirmas? Ninguna. Finjo que hablo solo, porque solo así puedo aceptar lo que quiero decir en voz alta. Ok. Soy Jack. Ahora di lo que Jack quiere decirle a Jack. Soy Jack. Dime, ¿qué opinas de Jack? Te odio, Jack. Odio a tu familia, Jack. A tu madre y a tu padre. Es patético. Lo que te abrió los ojos fue la muerte de todo en lo que creías. Todo el mundo estaría mejor sin ti. Tengo que ir.
¿Dónde está mi... ¡Rusty! Hey, sin importar lo que pase, no deberías decir esas cosas. ¿Dónde diablos estabas? Jack, es la 1:00 a.m. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Me importan las ventanas rotas. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Jack, te estoy hablando. ¿Qué hiciste con...? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿No lo recuerdas? ¿No bofeteabas a papá? ¿No lo empujabas? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Te gusta eso? Porque en verdad a mí no. Porque soy buena persona. Soy una buena persona, maldita idiota. ¿Te metes en mi cama conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Cielos! ¿De qué estás hablando? Debo llamar a mi novia para saber de mi bebé. Así es, mamá. Voy a tener un hijo. No puedo esperar a arruinarlo como tú me arruinaste. Mi Dios. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Pareces afligido. Estoy bien. En realidad, mejor que nunca. ¿Cómo está todo? Dijiste que te llamara urgente y ahora quieres hablar del maldito clima. Disculpa. ¿Eres Jack Thurlow? ¿Por qué? El Jack que yo conozco jamás me hablaría así. Lo siento. De verdad lo siento. ¿Te ves algo triste? ¿Ya se murió? ¿Quién? Tu abuela. ¿Nuestro bebé murió? ¿El bebé murió? Fui a la cita con el doctor. Solo era rutinario y todo estaba bien. Y no saben qué sucedió. No saben nada. Algo salió mal y... Lo siento, Jack. Lo siento tanto. Duele tanto. Te necesito. Te necesito. Lo siento. Nuestro bebé murió. Siéntate. ¿Qué significa esto? ¿Lo leíste todo? ¿El informe entero? Sí. Entonces ya lo sabes. No tengo más que agregar, aunque pongas un cuchillo en mi cuello. No. Vamos, hazlo. ¡Dímelo! ¿Quién es este niño?
¿Ese soy yo? Tu padre y yo dábamos clases en la universidad. No menos de 4 veces por semana. El vecino tenía un hijo de 19 años. Necesitaba dinero, así que se volvió tu niñero. Luego de algunos meses, notamos que vomitabas casi cada mañana después de que te cuidaba. Finalmente nos confesó que él y su padre te tocaban. Así que fuimos a la policía, hubo un juicio y fueron condenados. Es así de simple. ¿Cómo te lo dije? Una mañana vomitaste y papá te preguntó qué ocurría. Dijiste que había puesto su pene en tu boca. Era lo que necesitábamos oír. El terapeuta dijo que 2 años después era un milagro que no recordaras nada y pensamos que era lo mejor. ¿Qué hay de Andy? Andy no está aquí. ¿Cómo te enteraste de él? No es importante, respóndeme. Andy es tu hermano. Y nació junto a ti, era tu gemelo. Y tuvo una gran infección y murió. ¡Mentiras! ¡Dímelo! Ok. Llorabas demasiado. Llorabas y llorabas y llorabas y llorabas y llorabas. Y Andy estaba lleno de sonrisas. Siempre estaba feliz. Y... Ok, ya ve al grano. No. No tiene sentido. Iré a tomar un descanso. No. No me hagas matar a mi madre. Esa noche, tu padre sufrió un ataque de nervios. Es como si hubiera perdido la cabeza. No pudo soportar más tus gritos, ninguno de nosotros. Yo desperté y escuché el agua corriendo en la bañera y eso es todo lo que sé. Está bien. Tu dormitorio estaba a oscuras. Fui hasta la bañera y entonces vi a tu padre sujetando a mi bebé bajo el grifo. Y le pregunté por qué. Y él sonrió. Y dijo: Jack no volverá a llorar. Ya podemos dormir. Pero yo sabía que Andy estaba en el agua. No eras tú. Y él también lo supo porque 10 segundos después empezaste a llorar otra vez. Debía ser tú, Jack. Debía ser tú. No tenía que ser Andy. Debía ser tú. Fue tu padre. Y tengo una pregunta para ti. ¿Por qué, a pesar de haberte protegido tanto, yo soy el diablo y él es Dios? Oye, ¿estás bien? No. Miente. Miente. Quiere volverme loco. No lo estoy. Quiere volverme loco. No estoy loco. Él nunca haría eso. Él nunca lo haría. Nunca. Jamás. Ella solo... ¡Maldita perra!
¿Qué quieres? No, no. Ayuda. 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 Lo haré, Jack, lo haré. Yo te voy a ayudar. Solo sé un buen chico. ¿Volvió? No. Jack. Jack, estoy aquí. Jack. Ella lo mató. Jack, déjame ver. ¿Qué? ¡No lo toques! ¡Es mío! ¡Mío! ¡No te atrevas a tocarlo! Mira, solo trato de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tratas de qué? ¿Tratas de qué? ¿Tratas de qué? ¿Qué? ¿Tratas de ayudar? ¿Estás ayudando? ¿Estás...? Lo siento, eso ibas a decir. ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento tanto! ¡Lo siento tanto! ¡Lo siento tanto! ¡Lo siento! ¿Quién? ¡Eres tú! ¡Soy tu mejor amiga! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Mi mejor amiga! ¿Tú vas a resolver algo? ¿Me harás reír? Nos drogaremos, me contarás un estúpido chiste. No necesito ayuda, estoy arreglando esto. No te necesito, no te necesito. ¡Vete! ¡Vete! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate ya! Érase una vez
un niño que fue al bosque con su madre. Querían recoger bayas y flores coloridas. En cambio, el chico encontró a su hermano. Su hermano era muy tímido y muy malvado y malhumorado con todo lo que existía. El enojado hermano mayor necesitaba un amigo. Ven conmigo. Oye, tú sabes lo que tienes que hacer. Mamá, te preparé un trago. Gracias, cariño. ¿Escuchamos música? ¿Bailarías conmigo? ¿Diga? Hola, tú debes ser Jack. Sí, debo serlo. Soy Linda Fletcher, vivo a 4 casas de aquí. Solo pasaba para ver a... ¿Qué quiere? Pues, solo quería decir que lo siento mucho por el accidente y no poder estar en el funeral. Planeaba hacerlo, pero mi hija tuvo su primer hijo en Phoenix y acabo de volver. Felicitaciones a ella. Y para usted, que es abuela, le deseo mucha suerte. ¿Esas flores son para nosotros? Sí, quería dar mi sentido pésame. No puedo imaginar por lo que estás pasando. Margaritas, mi mamá las ama. Sí, lo sé. Bien, me encargaré de dárselas. ¿Algo más? No. Solo... avísame si hay algo en lo que pueda ayudarte, ¿sí? Lo haré. Gracias y buenas noches.
Llegamos. ¿Lo ves, mamá? Las marcas del neumático al borde del asfalto. Aunque llueva, allí estarán. Aunque caiga nieve, permanecerán. El viento se hará nieve. La nieve se hará hielo y el hielo se derretirá y él podrá volver al cielo. Perteneces aquí. Como yo. Sí. Volvamos a casa, Jack. Estamos en casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí, Jack? Él se tenía que ir. Igual que ella. Y yo. Es cierto. Él se tuvo que ir. También ella. Abre los ojos, Jack. ¿Dónde está ella? ¿En el accidente? Ambos murieron. No entendía por qué solo hablabas de tu papá. Hasta que me di cuenta. No podías dejar ir a ambos. Suelta eso. Suelta el cuchillo. Suéltalo. Llegamos. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Puedo decir lo mismo. Lo siento. Thank you.
¿Qué es esto? ¿Mamá? ¿Lo escuchas? Debo entrar ahora. No quiero hacerle esperar. ¡Jack! Dulces sueños, buen chico.